¿Para qué sirve cada marcha? Si acaban de comprar un vehículo y son nuevos manejando en la conducción, este video es perfecto para ti. Y comencemos con esta primera, parking. Esta marcha, traducido al español, es estacionamiento. Y es una marcha que se usa para cuando estamos detenidos. Técnicamente lo que hace es bloquear la caja de cambios, de tal manera que evita que se desplace el auto en una pendiente, por ejemplo. Siempre que vayamos a apagar el auto, hay que poner el coche en parking. El procedimiento correcto para ponerla previo a apagarlo es el siguiente. Supongamos que vamos en drive, pisamos el freno del pedal, pasamos a parking, accionamos el freno de mano y apagamos el vehículo. Ya después de esto pueden soltar sin ningún problema el freno del pie. Y con esto vamos a ayudar al coche que no tenga un esfuerzo excesivo, por ejemplo, en una pendiente en la caja de cambios. En cambio, el peso del coche estará totalmente detenido en los frenos del auto y no en la caja de cambios. Pasemos a la siguiente marcha que está debajo de parking. Traducido al español es reversa y sirve para dar marcha atrás al vehículo. Aquí lo más importante es que hay que ponerla cuando el auto está totalmente detenido. A veces por las prisas aún el auto no está totalmente detenido y queremos poner reversa. Y pasemos a la siguiente posición, que es neutral. Quizás sea de las que menos lleguemos a usar. Esta posición lo que hace es de que no engrana ninguna marcha. El auto está libre, por así decirlo. Así que si estamos en un terreno con pendiente, el auto va a rodar, ya sea hacia adelante o hacia atrás. ¿Cuándo se puede usar? Pues quizá cuando necesiten remolcar el auto. Básicamente cuando necesitemos un empujón de algo externo, ya sea una grúa o una camioneta pick-up que nos vaya a remolcar o a jalar. Y necesitamos usar la dirección o los frenos. En resumidas cuentas, que el auto esté encendido, pero sin engranar ninguna marcha. La siguiente marcha es la que más vamos a usar. Drive, la D, traducido al español como conducir. Es la marcha que utilizaremos para avanzar hacia adelante. En esa posición, la caja de cambios se encarga de manera automática de cambiar entre una marcha y otra. Nosotros como tal no tenemos que hacer nada. Por tanto, es muy cómoda y muy agradable de conducir en ciudades, sobre todo en aquellas urbes que tienen muchísimo tráfico. En esta marcha, a medida que el auto sea más reciente o de una gama más alta, la caja es más inteligente y más intuitiva. Tiene más marchas, trabaja mejor, pero en general vamos a encontrar cajas automáticas de 5 o de 6 marchas. Y el auto por sí solo, les repito, selecciona la marcha más indicada para cada tipo de manejo. Y cabe mencionar que si tu coche cuenta con levas de cambio, puedes accionarla sin ningún problema en esta posición. Si quieres aumentar o disminuir de marchas, lo puedes hacer. Y posterior a eso, si no haces nada tú, el coche por sí solo volverá a tomar la iniciativa y volverá a hacer los cambios de forma automática. Ahora, a partir de aquí, esto puede variar dependiendo del auto, modelo del coche, etc. Por tanto, estas marchas no las vamos a encontrar en todos los autos. Por ejemplo, este tiene una S Sport. Permite que se use el máximo potencial del motor, o sea, a unas RPM más altas de lo que lo haríamos en drive. Cuando vamos a altas revoluciones y desaceleramos, el coche no hará cambios de marchas ascendentes. Esta posición va a permitir que la caja de cambios funcione en una forma deportiva. Aunado a eso, si tienes levas de cambio, aquí también se pueden usar como en la posición de drive. Si los haces tú, bien. Y si no, el automóvil también los va a realizar por sí solo. Pasemos a la siguiente. Habrá autos que tengan esta modalidad, M o manual. Y aquí sí, prácticamente se convierte en una caja de cambios que te deja la responsabilidad a ti. Y aquí sí, se convierte en una caja de cambios que te deja totalmente la responsabilidad a ti, tanto ascendentes como descendentes. Y esta posición es lo más cercano que vamos a encontrar a un coche con caja manual. Esta posición normalmente la vamos a encontrar en autos que tienen atributos deportivos. Por lo tanto, no siempre va a estar en todos los coches. Y es muy importante aquí tratar el coche como si manejáramos un auto en forma manual. ¿Y con esto a qué me refiero? Saber siempre en qué marcha vamos, a qué RPMs vamos, a qué revoluciones hacer los cambios, tanto ascendentes como descendentes. Por eso les digo que esta marcha solamente es para automóviles deportivos, porque te requiere tener mucha mayor concentración, mucha mayor atención, y te permite disfrutar el coche de algún modo en un modo de un manejo deportivo. Ahora, algunos autos cuentan también con estas marchas L o 1
o dos. En esas posiciones, la caja de cambios lo que hace es incrementar la potencia del motor a bajas RPM. En pocas palabras, es una marcha usada para cuando circules a baja velocidad, para malos caminos, para un descenso prolongado, para un ascenso muy difícil. Y estas son las principales marchas o posiciones que vamos a encontrar en la caja de cambios en un automóvil automático. Espero que esta guía les sea de mucha utilidad, sobre todo para los que van empezando en la conducción o tienen su primer coche automático. Y nos vemos en el siguiente video aquí en Velocidad Total. Gracias por ser parte de la gran comunidad aquí en el canal. Y si te gusta, suscríbete a Velocidad Total. Mi nombre es Alejandro Torres. Muchas gracias.